lo que tú digas, mi hermana. Sí, Lola, que yo te juro por mi abuela que yo recupero los pluses y le compramos las bolas chinas a las niñas. Que sí, mi vida. Que de esta nos coronamos, nena, que de esta nos coronamos. ¿Me estás oyendo lo que estoy diciendo? Andreu, tío. Espera, que viene el corbacho. Que ya lo tengo. ¿Qué pasa, tío? El DVD de tapa, tío, que ha salido a la venta. Que ya lo tengo, ¿eh? Pero eso no es, tío, eso no es. No, tengo, bueno, una hora y media de extra. Eso no es. No, tío, lo que tengo es el caso del siglo, Andreu. El caso del siglo, Andreu, que uff, que vamos a sentar a la cena. ¿Qué te pasa? Que nos coronamos, Andreu, que nos coronamos. ¿Pero tú qué dices, atontado? ¿Tú qué dices, atontado? Que nos coronamos, que nos coronamos. ¿Tú qué dices, coño? Joder, mierda, coño, joder. El nen de Castefa, tío, el nen de Castefa. El caso del siglo, que si nos coronamos y lo encontramos, nos sacamos los pluses, los quinquenios y la capa de ozono de Getafe la recupera. Andreu, que nos coronamos, tío. ¿Que nos coronamos? ¿Qué haces, tío? Yo también te quiero, pero ahora... ¿Qué me estás contando, tío? Que nos coronamos, tío, que nos coronamos. ¿Sabes lo que te pasa a ti? Que tú no riges, corbacho. Tú no riges. Eso es lo que te pasa a ti. Que no tú no riges, coño, no joder. Mierda, coño, joder. Oye, mueve. Mira al otro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque a lo mejor pasa algo. Oye, tú hazte el favor de dejar a mi mejor amigo. Que me has sentado mala cena, tío. Yo no sé qué te has sentado. No me apunte a mí, coño, que soy tu amigo, coño. Pero, ¿qué amigo? ¿Pero qué amigo? Hazte el favor de no apuntar. ¿Qué pasa? Hazte el favor de... Que estoy muy loco, tío, que estoy muy loco. Sí, pero tú cuando dices tu mejor amigo, ¿con quién estás diciendo? Coño, joder. Mierda, coño, joder. Oye. ¿Qué? Te quiero, tío. Yo también te quiero. Me cago en Dios también. Yo también, venga, joder. Encantado de estar aquí contigo, tu cara me suena. A mí también me gusta mucho que habéis venido, pero que se vean las manos. Cuidadito. Pepón, el sobrino de Ángel, tío. Sí, ya lo sé, ya. Ah, bueno. ¿Pero el resto de la entrevista va a ser así de distendida o nos relajamos o cómo va a ser? Vamos a ver cómo hacemos la entrevista, ¿eh? Pero vamos a ver. ¿Cómo la hacemos, Andreu? ¿Cómo la hacemos, tío? Pero espérate, coño, joder, que no riges. Que no soy chapero. Bueno. A ver, ahora aquí hay un problema. Hay un problema. Me han dicho que hay un problema. ¿Qué problema? Que esta situación que hemos creado no tiene un final claro. ¿Sabes lo que te digo? Es que yo me estoy viendo en la tele y más que Pepo Nieto parezco José Bono. Sí. Vale. Gracioso. Vale, no. A ver, un momentito. Este tío es la bola de Benigil. Un momento. Final del gag. Vale. Adelante, por favor. Pase. Me voy a quitar la placa para llevarnos bien. Sí. Bienvenido. Oye, cómo me he quedado, ¿eh? Qué tensión ahí, ¿eh? Pues eso todos los días. Todos los días. Bueno, aquí están Paco, Pepón, Hugo, compañeros de cadena. Y encantado de que hayan visitado nuestro plató. Porque además tienen mucho curro y van hasta arriba de trabajo. O sea que policías de noche, de día, todo el día, ¿no? Todo el día. ¿Ya soñáis con esto o qué? Sí, mucho. La mala leche se os mantiene, ¿no? Sí. Yo intento desconectar, pero no me sale. Ya voy por la calle viendo sospechosos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo? Bueno, es que hay muchos sospechosos. Hay muchos sospechosos por la calle. Yo antes no reparaba, pero ahora veo a todo el mundo con cara de hacer algo. Bueno, hay que decir que esta serie, ya de entrada, ha roto todos los esquemas que estaban previstos. Eso es bueno, se supone, porque uno dice, bueno, empieza una serie de policías que nos descoloca a todos. Muy loca, ¿no? Muy loca y muy diferente. Eso es así, ¿no? Diablo.
así. Ahora llega un policía más. Sí, es así. Bueno. Sí, Yes It Is. Pero eso cómo es, cuando viene alguien de la productora y lo explica, tú pensaste, ¿este tío está loco o cómo es esto? A ver. Bueno, la verdad es que tenía una garantía, que era Globo Media, que sí. Es una productora pues, que siempre se ha caracterizado por hacer series como muy, ¿sabes? Siempre ha habido como un antes y un después de alguna de sus series, ¿no? Sí. Yo tuve la suerte de trabajar con ellos en Periodista y la verdad es que para mí es un lujazo que vuelvan a contar conmigo. Ya, un veterano. Tú eres un veterano, ¿eh? Bueno. Pepón es un veterano. Hugo también, que es parecido, por cierto, con Millán. Entras dentro del saco de los que se parecen a entre ellos, ¿eh? Y luego está Paco Tous, sevillano, su primer protagonista en televisión, y todo el mundo diciendo, pero ¿este de dónde salía? ¿Este de dónde salía? Y es que no salía. Sí, siempre. ¿Siempre ha salido? He salido siempre. ¿Tú dónde salías? Del teatro. A los bares. A las copas, a los mundialitos. Todas las noches salía. Del teatro. Claro. No, pero además, de verdad, te queremos felicitar, porque me parece que tiene mucho mérito, ¿no? Meterse ahí en un protagonista, debutar en un formato así de serie potente. Mucho teatro, pero ¿qué te parece la tele? A ver. A mí bien, me encanta el riesgo y me gusta mucho trabajar. Sí. Y mi compañía, Los Zulen, pues he tenido siempre como ese protagonismo y ahora pues me siento muy a gusto trabajando mucho. Puedes confirmar que eres tú, que no eres Jordi Estadella, ¿no? Eso se puede confirmar. Se nota. Lo puedo hacer. Bueno. Oye, por cierto, desde que has llegado vosotros, las series, antes las de Polis eran como muy serias, muy profundas. Bueno, estaban las americanas, que nos las comíamos con patatas. Luego las españolas, bueno, y vosotros ya rompéis con el cliché, ¿no? Sí. ¿Son así los españoles? Hombre, yo creo que los españoles se ríen mucho de sí mismos, ¿no? Sí. Y esto es una buena oportunidad para reírse uno de sí mismo, de todo. No nos reímos del cuerpo, para ya, nada. Ya. Pero bueno, son tres personajes que le suceden cosas muy fuertes y claro, pues los pobres no dan abasto. ¿Qué dice la policía? ¿Hay contacto con la policía de verdad? Sí, muy bueno. Yo creo que les encanta la serie, les gusta y no es que se sientan identificados, porque realmente es un poquito heavy, pero sí que ven que no estamos haciendo coña del tema, estamos haciendo tres personajes que son estos tres y vemos un poco la policía un poco más cercana, más humana, los vemos en calzoncillo en la mitad de los capítulos. Claro. Y eso normalmente cuando vemos a un policía por la calle nos parece Robocop, que solo tiene su uniforme. Ya. Y luego pues también tiene un lado humano y nosotros creo que en la serie hacemos que eso salga, ¿no? Eso era un policía comiendo huevos fritos en vez de donuts. Eso no se había visto hasta ahora. No. Y comen huevos fritos. Y somos humanos y cobramos poco. Claro, son funcionarios. Y eso lo reconocen ellos. Y lo hacemos con todo el respeto y con toda la buena fe. O sea, si hay alguno que se pueda sentir ofendido, pero en realidad lo hacemos con todo el respeto a la policía. Oye, ¿y hubo algún contacto previo para trabajar? Sabes que eso los americanos lo hacen, ¿no? Se van unos meses ahí. Como cobran tanto, se pueden ir un año. Fue un día. Un día vosotros. Un día, un inspector jefe de policía. Sí, nos estuvo asesorando un poquito. Sí. Ya. Ese lenguaje, ¿no? La jerga. Sí, sobre todo nos contó un poco cómo funcionaban entre ellos el equipo y cómo se detenía, cómo se ponían unas esposas, ese tipo de cosas. Y que la realidad supera la ficción. También, sí, ¿no? Sí. Sí. Siempre, por mucho que parezca que la ficción esta sea... No, pues la supera. ¿Sí? Oye, ¿y por qué tenéis esa mala leche? ¿Qué os pasa? ¿Estáis muy cabreados todo el rato, no? ¿Ya entráis a rodar cabreados o venís cabreados de casa? No, no, para nada. ¿Cómo si va no, eso? Pasamos de puta madre los tres. No, yo qué sé, lo que nos escriben los guionistas y es de lo que van las historias y es el tono de los personajes. Y ellos es que además son muy sufridos y sienten todo mucho. Y bueno, tu personaje es un sufridor. Bueno, ese está tan colgado de la mujer, está fatal de la cabeza y todo lo vive con mucha intensidad. Lo que había hecho de los abrazos y tal, pues que es verdad. Estamos todo el tiempo apuntándonos y queriéndonos a la vez. Aquí está el padre de familia, ¿no? Sí. Paco es el padre de familia. Además quiero hacerlo siempre bien, ser buen policía, ser buen padre... Ser buen cabeza de familia, pero no salen las cosas. No se consigue. Y Hugo, bueno, ha hecho el papel más... Sí, digamos, más ligón, policía vocacional. De la calle. Sí, de la calle, tío de raza, ¿no? Sí. No, está muy bien. Bueno, a mí me gustaría ver algunas imágenes de la serie. Venga, vamos a recordar Hombres de Paco. Baja las malucas. Baja la...